¿Algún inconveniente? No. Vale. Bien. Entonces, vamos a hablar de la sociabilidad académica en la era global, a partir de la experiencia de la red temática Historia-Debate, cómo adaptar nuestras disciplinas en cuanto a su sociabilidad al siglo XXI. Eso podría ser también el título. Quiere decir que vamos a definir lo que es sociabilidad, vieja, nueva, las formas que tradicionalmente ha adoptado el asociacionismo de los profesores, de los investigadores, de nuestra disciplina, en general en todas las disciplinas. Nos vamos a referir como ejemplo sistemáticamente a nuestra experiencia en historia y en general a las ciencias humanas y sociales. Pero en cuanto a las formas de sociabilidad, no creo que nos diferenciemos excesivamente del resto de las disciplinas académicas y de las ciencias duras. Naturalmente, con algunas peculiaridades que también se dan en el sistema académico de las humanidades y de las ciencias sociales. Hablaremos de las dos innovaciones que se han dado últimamente, una de tipo teórico, en Historia y Filosofía de la Ciencia, a partir de Thomas S. Kuhn, y la otra de tipo práctico, sobre todo como consecuencia de la revolución en el mundo de las comunicaciones que estamos viviendo. En tercer lugar, nos centraremos en la experiencia de más de una década, o de casi ya de década y media, de Historia y Debate, y nos vamos a preguntar por qué esta experiencia se ha dado en el campo de la historia y no en otras ciencias humanas y sociales, y por qué esta experiencia se ha dado desde el ámbito académico latino, europeo y americano, y no desde el ámbito académico francés o inglés o anglófono, diría yo con más claridad. Aquí daremos datos, hablaremos de las fases de la experiencia inédita de Historia de Debate, de sus características, de nuestras propuestas. Y por último, de cómo la propia experiencia de Historia de Debate se tiene que adaptar a la nueva web, a la web 2.0, en la que ya estamos, a la web 3.0, en la que al parecer estaremos, y el reto que se supone en general para todas nuestras disciplinas y para la universidad. Esto es un poco el esquema general del seminario, y cumpliendo con el punto número 1, definición y formas tradicionales de sociabilidad, empezamos definiendo lo que es sociabilidad. Como pasa tantas veces en los términos de uso académico reciente, cuando decimos sociabilidad, palabra de origen sociológico, pero que podemos y debemos extender al resto de las ciencias humanas y sociales, pues bien, cuando hablamos de sociabilidad, en el diccionario encontramos, por ejemplo, un diccionario de la Academia Española, que sociabilidad es cualidad de lo sociable, ¿no? Cualidad de sociable, es decir, la propensión a la sociabilidad, a las relaciones sociales. Por lo tanto, remite al carácter de las personas, ¿no? Hombre, podemos considerarlo una característica humana en general, que está ya en la frase de los clásicos de que el hombre es un animal político, es decir, un animal social por excelencia. Pero se ve que no es una característica necesariamente innata y necesariamente general cuando se ha inventado el término de sociable para aquella persona que tiene ese rasgo como más acentuado, ¿no? Lo decimos incluso coloquialmente, sociable. Por lo tanto, esa tendencia a lo sociable, a la relación social que caracteriza el término de sociabilidad, es la acepción clásica que aparece en los diccionarios. Pero el uso que le estamos dando en ciencias humanas y sociales no es ese, sino que remite, cuando hablamos de sociabilidad, a las formas
de lo sociable, a las formas de las relaciones sociales, así se a las formas de sociabilidad. Y eso sí que no lo vamos a encontrar en los diccionarios, porque desgraciadamente no están necesariamente actualizados. Y será el término que explica, digamos, el título de este seminario, la sociabilidad académica en la era global, es decir, las formas de organización social en un ámbito académico referido naturalmente a los profesores e investigadores, aunque este es un tema precisamente donde lo viejo y lo nuevo pues se diferencian, ¿no? Es decir, respecto a quiénes son los componentes de la sociedad académica, ¿no? Y ya veréis cómo esto cambia en el paso del siglo XX al siglo XXI. Es decir, que cuando hablamos de sociabilidad nos referimos a las formas de sociabilidad. En cultura popular la forma de sociabilidad pues se refiere a las tabernas, en las culturas tradicionales, pues la iglesia. En cuanto a sociabilidad política, pues hay colegas que estudian la historia de la sociabilidad política desde los clubes revolucionarios del siglo XVIII y siglo XIX hacia los partidos políticos contemporáneos, etc. Y existe también una sociabilidad académica que es la que está en el título, sociabilidad académica, no política, no popular, no religiosa, sino la sociabilidad académica, es decir, las formas de relación social que incluye las formas de asociacionismo de los académicos en el sentido amplio del término que utilizamos aquí, entendiendo por academia, no las reales academias, naturalmente, sino entendiendo por academia la universidad y los centros de investigación. Las formas tradicionales de la sociabilidad académica, bueno, voy a decirlo de una manera más amplia. Vamos, en cuanto a la sociabilidad académica tradicional, vamos a hablar de las formas, de los ámbitos y de las funciones del asociacionismo académico. Bueno, probablemente sea una palabra reduccionista, asociacionismo, de ahí que utilicemos el término de sociabilidad, porque se refiere a las asociaciones, que es una de las formas de relación social entre académicos, de ahí que prefiramos el término de sociabilidad, que es mucho más amplio. Por lo tanto, vamos a hablar de formas, de ámbitos y de funciones de la sociabilidad académica. Cuando digo tradicional, me refiero, pues, desde el punto de vista temporal, a las que existen, no digo desde que se funda la universidad en la Edad Media, pero cuando menos a las que existen contemporáneamente. Que son tres: asociaciones, revistas y congresos. Son las vías fundamentales de sociabilidad académica que están en vigor hoy en día y sobre todo, esto es lo que nos interesa más, que han jugado un papel protagonista, de una manera yo diría absoluta, en la sociabilidad académica en el siglo XX. Claro, si hablamos de asociaciones, revistas y congresos, eso quiere decir que diferenciamos esto de la estructura académica universitaria común a todas las disciplinas, que tiene sus nudos, es decir, tiene sus formas de organización en los grupos de investigación, las áreas de conocimiento, los departamentos, las facultades, las universidades. O sea, esto no lo llamaríamos, aunque es sociabilidad también, naturalmente, no lo llamaríamos en sentido estricto sociabilidad académica para el objeto de este seminario, sino simplemente estructura universitaria o, si queréis, formas de organización académica objetivas, es decir, que forman parte del sistema universitario, del sistema de investigación a las cuales
estamos, digamos, obligados a pertenecer. Es decir, que la voluntariedad y la obligatoriedad de las formas organizativas es fundamental para el objeto de nuestro seminario. Es decir, nos vamos a concentrar precisamente en las formas de sociabilidad voluntarias, que son, en mi opinión, las que dan dinamismo a nuestra disciplina. Que son las que dan dinamismo a nuestra disciplina. Es decir, un profesor o un investigador pertenece a la estructura universitaria en función de su propia especialización y de su propia formación. Primero, su propia formación, licenciatura y su propia especialización en la fase de doctorado y mucho más, pues accediendo al cuerpo de profesores e investigadores, cuando se accede al cuerpo de profesores e investigadores a través de un concurso o de una oposición. Entonces uno pertenece a unas formas organizativas universitarias que son independientes de la propia voluntad individual y colectiva. Bueno, colectiva relativamente, porque se pueden cambiar, pero realmente el poder de decisión para cambiarlas está más en el ámbito político que en el ámbito exclusivamente académico. Todos sabemos que eso se cambia a través de leyes. Donde la universidad, a través de, en el caso español, del Consejo de Rectores, pues tiene la oportunidad de dar su opinión, pero depende, en definitiva, todo cambio de la estructura académica de una voluntad política. Esto es el porqué nosotros nos referimos a las formas voluntarias de sociabilidad académica, porque dependen no dependen de ninguna decisión política, sino de la propia voluntad y autodeterminación, por emplear un término ajeno al lenguaje académico, pero perfectamente aplicable a este caso, pues depende de la propia voluntad y de la autodeterminación de los profesores y de los investigadores. Decíamos, asociaciones, revistas, congresos, ¿no? Las asociaciones, las revistas, los congresos dependen a su vez del ámbito o de la escala de pertenencia de los profesores e investigadores que las forman, que las fundan y las constituyen. Las asociaciones, las revistas y los congresos desde el punto de vista de la iniciativa organizativa y de la participación de académicos. Estos ámbitos pues los dividimos en tres: el ámbito de la especialidad, el ámbito nacional y el ámbito internacional, mezclando, si queréis, un poco pues un sistema de clasificación temático con un sistema de clasificación de escala, es decir, espacial, si queréis, geopolítico. Decir que el ámbito de aplicación de las formas de sociabilidad académica a los que hacía referencia, asociaciones, revistas, congresos, tiende a ser la especialidad en primer lugar. Es decir, que las asociaciones, las revistas, los congresos suelen ser de especialidad temática generalmente, y en el caso nuestro, historiadores, pues también cronológica. O bien académica desde el punto de vista de la estructura universitaria. Bueno, quiero decir con esto de que hay determinadas especialidades temáticas o cronológicas que han generado estructura universitaria desde el momento que definen pues, un área de conocimiento o un departamento o una facultad. Y por lo tanto, en esos ámbitos se constituyen y se desarrollan asociaciones, revistas y congresos. Esta tendencia general a asociarse a través de la especialidad, por ejemplo, en el campo de las asociaciones, es muy,
está muy generalizada en Europa, donde pues tenemos pues asociaciones en el campo de la arqueología, de la prehistoria, de la historia antigua, de la historia medieval, de la historia moderna, de la historia contemporánea. Pondré siempre ejemplos de historia que son los más cercanos a mí, pero esto con toda seguridad que se puede extender a otras disciplinas. No existe, por lo menos no es general en Europa, asociaciones de ámbito nacional en el campo de una especialidad, sí, me refiero en el campo de una disciplina. Para la historia, por ejemplo, aquí no existe una asociación española de historiadores, como en Estados Unidos, la American Historian Association, por ejemplo, que tiene una enorme tradición, y no es el caso en España y en Europa, donde existen fundamentalmente asociaciones de tipo especializado, etc. Creo que en general esto refleja unas tendencias corporativas por especialidad en Europa más fuertes que en América, tanto América del Norte, del Centro, como del Sur, en mi opinión. Y en tercer lugar, el ámbito o la escala internacional, pues bueno, puede estar representada ya desde principios del siglo XX por el Comité Internacional de Ciencias Históricas, que a su vez pues realiza congresos cada 5 años en ciudades y países distintos desde principios del siglo XX, desde hace ya varias décadas. Puede ser para la disciplina de la historia el ejemplo de sociabilidad académica internacional de carácter general y al mismo tiempo de carácter general, no por especialidades. Bueno, lo mismo que se dice para las asociaciones, vale para las revistas y para los congresos, obviamente, en el sentido de que las revistas tienen tendencia a ser de especialidad, aunque existen revistas pues, para el campo de la historia de ámbito nacional. Sería el caso de Hispania, en España, una revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y algunas, en el caso de las revistas, pues tienen una... Bueno, sería el caso de Anales también, por mucho que tuviera siempre unas pretensiones internacionales que no se cumplieron demasiado, entonces pues siempre podemos encasillar a la revista Anales como una revista de ámbito nacional. Ahora proliferan bastante las revistas de ámbito internacional con tendencia reciente a no sobrepasar el ámbito lingüístico propio, es decir, hay revistas en inglés, revistas en castellano, en francés, etcétera, que tienen una dimensión internacional, pero que donde se exige, por ejemplo, en el campo académico anglófono se exige el uso del inglés de una manera previa, ¿no? Para la publicación de los trabajos. Lo mismo podemos hablar de alguna iniciativa en otros idiomas, ¿no? Claro, en último extremo también existe revistas multilingües, ¿no? Pero no es lo habitual, aunque cara al futuro va a ser, en mi opinión, lo que deba imponerse, ¿no? En cuanto a realización de congresos, pues también tenemos que hablar de un ámbito de especialidad, un ámbito nacional, un ámbito internacional, según los casos, mezclando ambas cosas. Hay congresos de especialidad que pueden tener un ámbito local, nacional o internacional, como bien sabemos, aunque lo que nos obligaría a clasificar de una manera más...
esencial los tipos de congresos es que sean congresos, digamos, puntuales o que sean congresos frecuentes, o sea, periódicos, ¿no? Eso es una diferencia importante. Hay congresos que se realizan una vez y no vuelven a repetirse, y hay otros, como son el caso de Historia de Abate, pero también o del Congreso Internacional o los congresos del Comité Internacional de Ciencias Históricas, pero también se dan en otras materias, en otras iniciativas, cuando generalmente detrás de los organizadores del Congreso pues hay algún tipo de organización previa, que puede ser asociativa, puede ser una organización tipo asociación o tipo revista, o sencillamente un grupo de colegas o una individualidad que de una manera periódica organizan congresos sobre una misma temática. Hablamos, por lo tanto, de las formas y de los ámbitos, se pueden mezclar, como ya vimos, no es, esto es un listado no exhaustivo, pero sí fundamental, porque estas son las tres vías: asociaciones, revistas, congresos de comunicación académica y de generación de consenso en las diferentes comunidades académicas, por lo menos en el siglo pasado, ¿verdad? Y pues las funciones. Las funciones de estas formas de sociabilidad académica tradicional varían desde la promoción hasta la investigación. Por lo tanto, podemos hablar de tres niveles. El primero, y con una característica más bien reivindicativa, sería la función de promover y defender la historia y la historia como disciplina, el historiador como oficio, cuando se trata de una sociabilidad historiográfica general, o bien la promoción y defensa y reivindicación de una especialidad, siguiendo con los ejemplos de historia, de una especialidad historiográfica, pues que defina pues la temática de un congreso, la de una revista o de una asociación, ¿no? Entonces, esto es un primer nivel, de la sociabilidad académica tradicional, y un primer objetivo de las asociaciones, revistas, congresos que se realizan, por supuesto indispensable, y que en momentos incluso de problemas para una disciplina en su relación con la sociedad, pues este objetivo pues es necesario que alguien lo cubra, ¿no? y lo cumpla, y esto se ha hecho de alguna manera, sobre todo por parte de las asociaciones, ¿no? Por parte de las asociaciones, en nuestro caso, pues todos los problemas en España derivados de la pérdida de horas de clase, de asignaturas, por ejemplo, de humanidades, pues las lenguas clásicas o la filosofía, ahí ha jugado un papel muy importante las asociaciones de esas disciplinas, de esas especialidades, actuando incluso de intermediarios o como poderes públicos para esto que decíamos al principio, es decir, que mucho de lo que tiene que ver con la organización académica pues se decide en términos políticos. Entonces, la sociabilidad voluntaria, a la que estamos haciendo referencia aquí, pues sirve para que existan unos interlocutores, ¿no?, de los poderes públicos, en los casos como este que decíamos de las horas de docencia, que tiene que ver con los puestos de trabajo para futuros titulados,
las disciplinas de humanidades en el bachillerato en España. El segundo nivel de objetivos de la sociabilidad académica, claro, decimos tradicional, porque hemos decidido hablar fundamentalmente del cambio que se produce entre el siglo XX y el siglo XXI en las formas de sociabilidad académica. Pero claro, estos objetivos, con otros medios y con otro contenido, tienen que atenderse igual en el siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, es la experiencia de la que partimos y a la que, de todas maneras, no renunciamos. Entonces, este segundo nivel sería el intercambio y las relaciones personales entre los propios académicos. Esto todos lo sabemos, es muy importante porque suele ser la primera motivación para que un profesor o un investigador pues, se afilie a una asociación, pues, se dirija a una revista o participe en una revista o asista a un congreso como simple inscrito o como ponente, comunicante o conferencista, como decís. Entonces, en ese sentido, no cabe duda que responde el intercambio académico y la ampliación de las relaciones individuales en la propia disciplina y dentro de la propia disciplina, en la propia especialidad, responde a una necesidad indudable de cada investigador, de cada profesor. Por lo tanto, ahí no vamos a explicarnos y a explicar mucho, mucho más. El tercer nivel en el que tienen que comparecer estas formas de sociabilidad, tanto tradicionales como renovadas, es la investigación y las publicaciones. Naturalmente, cuando establezco un gradiente de menos a más entre los diferentes objetivos de la sociabilidad académica, pues tengo en cuenta que investigar y publicar es la necesidad final, sobre todo de la actividad de nuestra actividad como investigadores, ¿no? En algunos casos se dice que publicar o morir, ¿no? Claro. Y investigar para un profesor universitario es fundamental, considerando que casi todos los sistemas de investigación en los países de nuestro medio pasan por la universidad, ¿no? También existen centros, organismos públicos de investigación ajenos a la universidad, muy amplios en algunos casos, como en Francia, menos amplios, desgraciadamente, como en el caso español, pero de todas maneras minoritarios, porque la mayoría de la investigación que se hace en las universidades de Europa y América se hace en la universidad. Creo que no me equivoco, desde luego en el caso de España es muy evidente. Por lo tanto, en fin, es una de las características de la universidad, desde luego, europea, de unir la docencia con la investigación. Por lo tanto, digamos, más los congresos que las revistas y más las revistas que las asociaciones cuidan de que podamos pues, de facilitar la investigación y la publicación de las investigaciones y en algunos casos pues sirven de elemento orientador para esas investigaciones y como las asociaciones pues, muchas veces pues, editan libros de historia, las revistas en sí mismo es la fuente más habitual para publicar investigaciones en formato
de artículo, y después los congresos pues, son valorados principalmente porque las actas pues es una fuente de publicación y de conocimiento de las investigaciones que en cada especialidad o campo científico se hacen, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, eso es la tercera función, investigación y publicación. Entonces, de lo que se trata es, ya cara al futuro, en fin, claro, saber qué formas, qué contenidos nuevos, decíamos, pues tiene que asumir la promoción y defensa de nuestras especialidades, de nuestros oficios académicos, el intercambio de las relaciones personales entre los propios profesores e investigadores, y sobre todo la manera de generar consensos, coordinar y publicar las investigaciones y sus resultados. En el caso de las publicaciones, esto tiene mucho que ver con algo que en los sistemas de evaluación en vigor se llama impacto de una investigación o de una publicación, y de lo que también hablaremos, porque eso está vinculado a los sistemas de valoración de nuestras investigaciones a través de los diferentes sistemas públicos distintos según los países, pero no tanto, porque está basado en un ranking de revistas de prestigio, en la elaboración de unos índices muy cuestionados muy cuestionados entre los profesores por su rigidez y por su falsa jerarquía, para nada contrastada y con hechos objetivos, sobre todo en los casos precisamente de las humanidades y de las ciencias sociales, de manera que este tema del impacto, como otros de los que tenemos que hablar en este curso, pues se ve severamente alterado por la evolución de las nuevas tecnologías, de manera que un artículo en una revista de alto impacto, según los esquemas tradicionales, puede ser perfectamente casi no leído por nadie, y un artículo difundido por internet a través de una web, por ejemplo, sin aval académico, puede ser leído y difundido por miles y miles de profesores y estudiantes de todas las universidades del mundo. Esa es una de las asignaturas pendientes. Este tema, en este tema de la evolución de las nuevas tecnologías que tienen nuestras universidades en el momento de la evaluación de la investigación y de las publicaciones que producimos. Bien, como es obvio, aunque hablamos de sociabilidad, por lo tanto de colectivos sociabilizados, organizados alrededor de asociaciones, de revistas, de congresos, pero que está formado por individuos, y individuos que tienen intereses académicos, que en lo fundamental, posiblemente hoy en exceso, y eso en parte es responsabilidad del propio sistema que nos cobija, pues que en lo fundamental son individualistas, ¿no? Por lo tanto, aquí nos encontramos que la generación de estos espacios de sociabilidad y la participación de los académicos en estos espacios de sociabilidad, pues nos remite a una motivación individual colectiva, remite a una dialéctica entre el currículum vitae y su promoción, por un lado, y el saber y el conocimiento y su promoción, por el otro lado. Alguien podría decir que ambas cosas es lo mismo, cuidando el